Compañeras y compañeras, reciban todos un caluroso y fraternal saludo de parte de nuestra CGT, de parte de UTRADEC y de parte de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Acabamos de salir de la Presidencia de la República, donde firmamos un acuerdo que da unas garantías a los trabajadores del sector penitenciario y también permite normalizar las actividades en lo que hemos desarrollado nuestra operación reglamento. Aquí pactamos temas trascendentales. Primero, garantías sindicales. No habrán represalias para nuestros directivos, afiliados y trabajadores en consecuencia de las actuaciones desarrolladas en esta jornada nacional de protesta. Hay un tema muy trascendental que pactamos y tiene que ver con la ampliación de la planta. Esto va aunado a nuestra regulación de la jornada laboral para ver si trascendemos de este horario que hemos denominado esclavizante a una jornada digna. Pactamos 2.800 nuevos empleos distribuidos en 2.300 miembros de la Guardia y 500 para el personal administrativo. Este tema irá al Congreso de la República, aunado con el acuerdo que realizaron los compañeros del Ministerio del Trabajo, que permite excepcionar esa ley para el tema de ampliación de plantas. Pactamos el seguro de vida, que irá en la reforma al Código Penitenciario y Carcelario. Pactamos adicional al acuerdo del 2015, que son intereses preferenciales, con el Fondo Nacional del Ahorro, créditos excepcionales, refinanciación de créditos morosos y más y mayor capacidad de crédito, porque serán tenidos en cuenta todos los factores salariales que devengan los trabajadores del INPEC. También pactamos, ahorita hubo una adición presupuestal de 70 mil millones de pesos, aunado a la ampliación de planta que vale 100 mil, 170 mil millones, que permitirá tener la planta de personal a tope, y desarrollaremos, sin perjuicio de lo que hemos adelantado el 2015, todo lo que tiene que ver con unificación de requisitos de pensión para el personal administrativo y para el personal de guardia, y la prima de riesgo para el personal administrativo. Nosotros nos comprometimos a normalizar nuestras funciones. Queda sino agradecerle a todos los trabajadores del sector, a nuestros líderes de UTP, a los trabajadores penitenciarios que se vincularon con esta operación reglamento. Fueron 122 días de lucha. El aparato estatal no se hizo esperar con denuncias penales, judicialización, pero nosotros soportamos bajo una premisa que hay que creer. Muchas gracias, compañeros.